queda el estructural. Como ya hemos hablado aquí, ¿eh? Ya lo de las gradas, lo del techo. Aquí esto ya está terminado. Y se va a poner un forro de plástico para que evitar que se meta el agua y el fino. Que esto va de piedra cantera, al igual que la parte de atrás. Ahí está. En estos aquí. Ah, piedra cantera y arriba. Aquí también iría el canal ahí en toda esa área. El techo, toda la estructura de este techo, y está abierto para aquí. Ah, lleva una cerce, tres cerces llegan en el aire. Tiene una cerce en medio, cualquier división, porque ese claro es bastante grande. Bueno, este es el estructural para construir, ya solo falta acotarlo y ya. Listo. Aquí vamos al el arquitectónico. Lleva una fachada aquí, todo esto con ACM. Este ACM se lo podemos cambiar, también está en gris, pero puede ir también en otro color. Este lo puedo aumentar, ¿eh? Aquí. Ahí está. Ahí está. Vidrio temperado ya, vidrio temperado esta ventana. Esa. Las barandas, están las barandas de afuera, de la calle, todo lo que hablamos, está el portón pequeño, el portón grande, todo lo que hablamos, la cubierta de techo, las ventanas, la parte de adentro, serían los baños, la oficina, aquí estaría la parte alta, y una parte alta. De recepción, y por lo tanto se vería así el portón grande. El portón la estamos dando de cortina. Podría, bueno, la cortina hay cortinas grandes, y adentro está todo lo que es la parte de mueble. Cada lugar de eso se ha presentado en la fotografía. Todo el sistema eléctrico ya está hecho. Enseñar otro, lo tenemos ahí al frente, ¿no? Ahí está la estructura reservada. Ahí está. Están otro estante en la parte de arriba. Al igual que aquí en la parte de abajo. Bueno, estamos ya toda la parte eléctrica, ya solo falta detalles estructurales y otros detalles necesarios para. Pero el presupuesto ya lo vamos a comenzar a trabajar. Ya para avanzarlo. Entonces, como puedes ver, ya está casi ya listo.